Continuamos aquí por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM1390, con el programa Tiempo Compartido de la Universidad Popular Alejandro Cor. Y como venimos realizando domingo tras domingo, continuamos con este ciclo de territorios posibles por utopías reales. Y en esta oportunidad tenemos en línea a la arquitecta Isabel Donato. Ella es arquitecta, se especializó en bioarquitectura y biourbanismo. Preside la Fundación Pro Eco de San Miguel, cuyo objetivo es promover modos de desarrollo sustentables y solidarios. Participa del Instituto de Arquitectura Sustentable del Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba, en el IBES, que es Interacción para la Arquitectura Sustentable, en el área Territorio Consciente. Y pertenece a la Red de Territorios Posibles, Utopías Reales, como así también en la Red Pro Tierra. Y bueno, bienvenida Isabel, ¿cómo andás? Muy bien, gracias por la bienvenida, gracias por la oportunidad de la red de estar aquí y gracias obviamente a vuestro programa radial por la oportunidad que me dan. Bueno, y ahí en la presentación te enumeraba que vos venís trabajando en una acción concreta sobre todo lo que es biourbanismo, ecobarrio, junto con la Red de Territorios Posibles. ¿Y cómo fue ese encuentro y cómo has desarrollado esos primeros pasos junto con la Red de Territorios Posibles? Bueno, el encuentro nuestro fue en San Juan, en un congreso internacional sobre justamente arquitectura sustentable y hábitat, donde yo expuse y participó también Horacio Bolzano, y cuando a él le tocó subir al estrado y yo vi que no subía solo, sino que subía con toda la gente de Puente de Hierro, dije, aquí está, se hizo la chispa. Es decir, cómo vinculamos lo científico al estudio científico, a los problemas reales que vive la gente. Siempre decíamos, venimos todos aquí a hablar, y la gente no dice nada. Bueno, ahí la gente dice, ahí la gente dijo, y ahí se me incluso, me pone carne de gallina pensarlo, porque incluso pensé que si nosotros hubiéramos tenido ese respaldo científico, digamos, más profundo, tal vez determinados problemas y cuestiones, tropiezos que tuvimos en el camino, los hubiéramos aliviado. Bueno, me demoré de conectarme con la red porque me picaba eso de lo científico, porque yo no me consideraba científica, pero después, cuando me conecté, me acogieron como una más, participé en la elaboración del manifiesto, que se ha mencionado tantas veces en el programa de ustedes. Y bueno, y nos unía algo muy profundo, y algo muy profundo a lo que va el manifiesto este, que es, bueno, frente a la tremenda problemática que nos plantea el modo civilizatorio actual de destrucción de ecosistemas, de explotación, de lo que sea, contaminación de las aguas, de los aires, ecocidios, que se llama, situaciones que ponen en peligro la vida del planeta, o muchas formas de vida del planeta, incluso nosotras, la nuestra misma. Y esto no es bli-bli-bli de activistas, esto lo reconocen las organizaciones internacionales y lo reconocen los gobiernos y se reúnen en las cumbres del clima para hablar y para no resolver nada. Porque esto no se va a resolver sin la participación popular, no se va a resolver sin la gente. Y los movimientos populares en Argentina y en el resto del mundo también lo han visto claramente. Y los movimientos en la Argentina han hecho propuestas al gobierno de soberanía alimentaria para formas de producir de forma más saludable y de alimentos más saludables. Y también propusieron, más de la reforma agraria, la reforma urbanística. Y nosotros agregamos al hecho de la reforma urbanística la soberanía habitacional. Es decir, que la gente encuentre sus nuevos modos de habitar. Es interesante, perdóname Isabel, esta vinculación que tiene tan fuerte la red con las concepciones geográficas, ¿no? Con pensar la geografía desde un lugar en donde aporte no solamente la política pública, sino la transformación de los territorios.
porque uno está acostumbrado a esa geografía quizá escolar, en donde nos enseñan dónde están los lugares y cómo son los ríos y cómo son las montañas. Pero estos, esta forma de pensar la inteligencia territorial y la geografía y el desarrollo del territorio tiene que ver con otra cosa, ¿no? Tiene que ver con la transformación de las poblaciones en un modo de vida que permita aprovechar mejor su relación con la tierra, su relación con el territorio y su relación con lo urbano, ¿no? En esto estás. Y aceptar por parte de los ingenieros, de Catastro y de los organismos públicos que el territorio no es un papel dibujado con divisiones, digamos, políticas y con divisiones de propiedad. Que el territorio es vive, existe abajo de ese papel. Y tuvimos ese problema, por eso un poco lo veo en el ecobarrio, donde tantas veces el papel creado por Catastro con loteos hechos hace 100 años se imponía sobre la realidad. No existía el arroyo, no existía el bosque, no existíamos nosotros, no existía nada allí. Entonces, nuestra lucha para mostrar que estábamos en una bella cuenca de las serranías de Córdoba, donde hay pendientes, donde hay bosque serrano, donde ese dicho que el aire huele a romero, a suave menta y tomillo, es una realidad, y que esa realidad no puede aplastarse con un urbanismo a mansalva de pavimento y de construcciones. Que esa realidad hay que respetarla. Hay que respetarla en lo ambiental, es decir, con el tipo de territorio que tenemos, y en lo social, dando espacio para la vida del barrio, dando espacio para las huertas, para la recreación, para el deporte, además de la protección del bosque serrano. En estos momentos de pandemia, cuando yo veo en las praderas jugar a los niños y las familias, y pienso que otros están encerrados en sus departamentos y sus casas, digo, aunque no sea más que por esto, por esta forma de vida que tenemos aquí, valió la pena. Estamos habitando mal. A veces se amontona la gente de una forma en donde empeora la calidad de vida y es imperceptible, no notan que puede haber otras formas de vivir el territorio, ¿no? Claro, el espacio público de la casa, ¿qué es? La calle, en mano de los delincuentes, del tránsito y de los perros en las zonas suburbanas. ¿Y qué es un ecobarrio, Isabel? Explicarle a los oyentes cuál es el concepto de ecobarrio, brevemente. Bueno, el ecobarrio se inspira en las comunidades intencionales que tratan de organizar otra forma de vida, para no solo para sí, sino para que sea multiplicadora. El ecobarrio fue multiplicador, inspirador, y en eso cumplimos, porque organizamos otra forma del territorio, que incluso con esa organización de urbanización serrana influimos sobre el municipio, logrando realmente un impacto de desarrollo territorial, e influimos sobre toda la comunidad y otros lugares que vinieron ahí a repensar la urbanización serrana, es decir, cómo vivir las sierras, y también, digamos, tener los espacios para el desarrollo de la comunidad, que cada comunidad dirá cuáles necesitan. Si necesitan espacios para huerta o espacios para talleres, pero siempre con espacios para educación y con espacios para reunión y con espacios para sociabilización. ¿Y la construcción natural dónde entra ahí? Bueno, el inicio del ecobarrio fue con la construcción natural, porque uno de los problemas de que vimos al principio, es decir, la construcción es causante del 50% de todo el deterioro ambiental que vivimos, más o menos de acuerdo al lugar. Construir de acuerdo a los recursos que tenemos en la región, el suelo que tenemos bajo nuestros pies, las cañas que tenemos en el bosque de atrás, la madera que es un elemento renovable, construir con nuestras propias manos. Eso lo han hecho los seres humanos hace miles de años, y han hecho tipologías confortables, adecuadas al ambiente y adecuadas a su forma de vida. Hoy lo retomamos científicamente, y hoy que justamente, digamos, después de varios años que hacemos esto y hemos capacitado
en hacer viviendas confortables y bellas, frescas en verano, cálidas en invierno, porque tienen materiales naturales que nos aíslan de la temperatura exterior, porque son bien asoleadas y bien ventiladas. Bueno, eso cualquier arquitectura lo puede disponer. Y porque recicla el agua y porque tiene su espacio de expansión, bueno, este hecho también lo multiplicamos a través de cursos en toda la zona y se ha multiplicado en todo el país, no solo por nosotros, sino por toda la red ProTierra y otros que están trabajando en esto. Ahora, yo veo que hay otro concepto que aportás, que es el de biourbanismo. ¿Y cómo podemos relacionar la vida con la ciudad desde esta idea? ¿Y quién te está acompañando en esto? Esto se está desarrollando prácticamente en las periferias de las ciudades, de las zonas urbanas. Hay otros temas ya más completos de comunidades, que no es el caso nuestro, sino demostrar cómo un barrio, un simple barrio, puede tener estos conceptos de biurbanismo, tanto sea nuevo como mejora de barrios existentes, con recolección del agua de lluvia, con ordenamiento de la basura, con el ciclo del agua, con viviendas más confortables y luchar por los espacios urbanos para el desarrollo de la vida social de los barrios. En esto nosotros se armaron varias redes y varios grupos. Y en uno de ellos muy importante, Casa Común Sal Si Puedes, que ya expresará una compañera nuestra, María Alejandra Morales, que es socióloga, este tema en otra reunión, se extendió este tema de lo que sería la planificación participativa del territorio, la región y el hábitat, y la interpelación que todo el grupo, no nosotros como organización, que todos los vecinos y los grupos vecinos organizados fueron haciendo al municipio, dieron una interesante solución hacia el urbanismo, que es reordenar el territorio serrano de este lugar con APAS, áreas protegidas ambientalmente, y diferentes formas de usar el territorio, digamos, con centralidades y con zonas más abiertas de acuerdo a las posibilidades que el territorio mismo nos brinda. Interesante esto. Nos traías tenemos algún par de entrevistas que nos pudiste traer con actores del proyecto, ¿no? Tenemos una entrevista con Federico Salvo. Contanos un poco cuál es tu relación con ellos. Mira, con lo de Federico es una relación abierta, digamos, él pertenece a Casa Común Sal Si Puede y a todo este trabajo que se está haciendo conjuntamente con él, digamos, dentro de la región, del corredor de Sierras Chicas que le llamamos, y él pertenece a ese grupo de personas que nosotros venimos observando que están saliendo de la ciudad o por necesidad de tierras o por que ya no pueden vivir, digamos, en ese sistema de vida y buscan otras posibilidades. Y él construyó su propia casa, él organizó con vecinos y amigos mingas para construirla, hizo algo muy bello, realmente extraordinariamente bello. Y también de todo este sistema surgió una idea que se está haciendo fuerza, incluso con el apoyo del Colegio de Arquitectos acá de Córdoba, y se va a extender y la van a conocer dentro de poco, que es la autoconstrucción asistida. A estos procesos de autoconstrucción, darles apoyo técnico. Extraordinario. Escuchemos la palabra, la voz de Federico Salvo en esta entrevista. Hola a todos y a todas. Bueno, es difícil compartir tanta vivencia en tan poco tiempo, pero voy a tratar de por lo menos dejar algo. Con respecto a los motivos por los cuales nos vinimos a acá, bueno, se dieron muchas cosas medio mágicas de por qué fue acá, pero sí estábamos con la intención de irnos de la ciudad, como ya sentíamos que no era sostenible nuestra vida ahí energéticamente. Nos pasaba que cada vez que volvíamos a nuestro trabajo nos sentíamos sin energía, sin fuerza, sin motivación, limitados en un montón de aspectos. Y bueno, esa búsqueda terminó en esto, en tener una tierra. Nos dimos cuenta que una tierra sana, es decir, natural, lo menos intervenida por el hombre posible, nos daba un montón de posibilidades de aprender a eso, a dialogar con esa tierra y habitarla
sin generar el impacto que generalmente se genera, tratando de que sea el menos posible. Y a partir de eso es donde uno empieza a indagar sobre las formas de hacerlo. Al llegar nos pusimos en contacto con gente que estaba en la misma búsqueda y generamos un grupo de Minga. Minga le decimos nosotros, mucha gente le dice Minka, que tiene que ver con la raíz de la palabra, pero básicamente se trata de ayudarnos mutuamente de forma recíproca para construir nuestras casas o nuestros espacios. Y bueno, eso lo desarrollamos durante 5 años con 6 familias que fueron variando, pero siempre fuimos un promedio de 6 familias, lo cual hacía que las mingas y los encuentros sean súper productivos. Y bueno, y en ese transcurrir aprendimos muchísimas cosas, como la importancia de la organización, de tener bien preparado el espacio y las tareas que se van a realizar, tener los materiales, tener como cierta planificación. Y también esta cuestión de hacerlo comunitariamente nos permitió poder apoyarnos los unos a los otros para compensarnos en esas cuestiones, ¿no? Había gente por ahí que tenía mucha capacidad para planificar y había otra gente que tenía mucha capacidad para hacer en lo práctico, y eso nos ayudaba a compensarnos y complementarnos. Surgieron en todos esos años un montón de dificultades, desde, por ejemplo, qué hacer cuando una herramienta se rompía durante una minga, quién, digamos, tenía que reponerla, si era justo que lo haga el anfitrión que estaba recibiendo la minga o que era justo el que hizo un mal uso, o a veces no era un mal uso, simplemente el que estaba usando la herramienta que se rompió. Y bueno, todo eso llevó como a debates súper nutritivos y transformadores, ¿no? Porque venimos de una cultura completamente diferente, donde lo propio es el primero y donde estamos siempre intercambiando valores, ¿no? Siempre hay una deuda con el otro. Entonces esto nos permitió crecer muchísimo en ese aspecto y empezar a usar la creatividad para generar herramientas o métodos que nos ayuden a trascender esos conflictos. ¿Qué es la minga? La palabra minga o minka proviene de la lengua quechua y se desprende de la palabra minkakuni o mingako, que significa solicitar ayuda prometiendo algo. La minka también es conocida como el trabajo colectivo hecho en favor de la comunidad. Es una antigua tradición de trabajo comunitario o colectivo con fines de utilidad social de carácter recíproco. Esta puede tener diferentes finalidades, como la construcción de hogares para una persona o familia, o como hacerse una cosecha o labrar la tierra, o todas las formas imaginables de relación recíproca que podamos agregarle a este mundo moderno. Lo más importante y sus premisas son la comunidad en representación del hombre, la reciprocidad como relación de esos hombres y la utilidad, la finalidad por la cual se relacionan esos hombres. Quizás la finalidad sea experimentar algo nuevo, pero ancestral. Algo rebelde que se opone a lo hegemónico sin sentido. Es una forma de lucha constructiva que sucede primero en nosotros mismos, desafiando las certezas equivocadas, esas que nos hablan de intercambios desiguales y ventajistas, de ganancias y pérdidas, de especulación y conveniencia, de dinero, de jerarquía. En la minga somos todos iguales, pero particulares. Somos individuos como tales porque nos manifestamos en comunidad. Muy importante las palabras de estos actores en esta experiencia de Sierra Chica en provincia de Córdoba con Federico Salvo. Pero también, Isabel, la Fundación tiene una experiencia también concreta en San Rafael de Mendoza, llamada Trama Hábitat. Comentanos brevemente de qué se refiere.
La experiencia de Trama Hábitat en realidad nació en Córdoba, con las cooperativas de cartoneros y recicladores para producir un proyecto que llamamos de cuádruple impacto, es decir, de generación de empleo, generación de hábitat, con decir, reciclado de los residuos urbanos y organización social. Este tema que, como te digo, surgió con la cooperativa de cartoneros de Córdoba, viendo cómo reutilizar las botellas PET y organizando un sistema sencillo que se llamó MPRA, que sería crear módulos de plástico reciclado autoportantes con botellas de PET prensadas, que era algo que ya los cartoneros hacen en módulos más grandes, llevarlo a módulos de pared. Se hicieron las prensas en un sistema muy simple, se capacita a la gente a hacer los módulos y hacer las viviendas, y mientras tanto, como se dice, mientras construís la casa, construís la familia y construís la sociedad, y todo se va organizando en torno de esto. Bueno, este proyecto recibió el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social para hacerlo en San Juan y Mendoza, que este es el caso de San Rafael, y también se hizo La Pampa, en Cosquín y en otros lugares, porque realmente es una tecnología muy apropiada y apropiable. Ese tema que a veces se habla de tecnología apropiada y apropiable y no se entiende. Es decir, con el tema que tenés en tus manos, que es la botella de PET, y la vendés a bajísimo costo, y en este momento, digamos, con una tecnología apropiada y apropiable, que muchas veces no se entiende lo que es una tecnología apropiada y apropiable, es decir, con las cosas que tenés y con métodos muy simples y con tus propias capacidades, transformás algo que era basura o residuo en realmente las paredes de una casa. Y tenemos otra de las voces que trajiste, que es la de Neira, que es una mujer que está en este proyecto, ¿no? En Mendoza. Sí, en San Rafael. En San Rafael. Vamos a escucharla porque nos interesa muchísimo tener en el programa las voces concretas de las personas que están trabajando en el territorio en estas transformaciones. Hola, soy Vanessa Neira, tengo 40 años, soy madre soltera, tengo dos hijas, Priscila y Hanna. Soy trabajadora de la economía popular, vivo en San Rafael, Mendoza, en el barrio Constitución. Y que esta es una zona más populosa de la ciudad porque tiene alrededor de 15.000 habitantes. Trabajé y coordiné un proyecto productivo y comunitario en organización social. Me interesa y me atrae la construcción alternativa, la reutilización de los residuos sólidos urbanos y la transformación y recuperación de los mismos, al igual que el tratamiento y recuperación de las aguas. Tuve la oportunidad de capacitarme y trabajar con los compas de Trama Hábitat, de lo cual aprendí la construcción MPRA, que es módulo plástico recuperado autoportante. Es una construcción muy sencilla en cuanto a su manipulación de obras, las maquinarias. Es muy simple y económica, y lo podemos trabajar las mujeres. A partir de lo que aprendí de estas capacitaciones y el trabajo comunitario que venía llevando en el barrio de acompañamiento, me di cuenta de lo vulnerados que son nuestros derechos, ¿no? Yo soy una mujer que quisiera construir libertad y una alianza para protección del planeta, disminuyendo los residuos sólidos urbanos a cielo abierto, y quisiera que pudiéramos resolver una problemática ambiental y habitacional no solo en Mendoza, sino también en muchas ciudades de Argentina y Latinoamérica. Por todo esto, a mí me moviliza construir el derecho de una vivienda digna, generar trabajo genuino y colectivo y con formación de cooperativas. También esto que quisiera que pudiera ser un espacio de acompañamiento y contención a feminidades afectadas por violencia de género,
también que sea un proceso de rehabilitación para el consumo problemático, que muchas mujeres están atravesadas por eso, al igual que también que no sea un obstáculo, una falta o de limitación de las facultades físicas o mental que imposibilite o dificulte el desarrollo de una actividad de una persona, ¿no? Al igual que la inclusión de la comunidad LGTBQ y más. Ah, me encantaría que esto pudiéramos hacer un gran equipo. Todo esto que se enmarca o se integra a un sueño personal, porque esto es para mí un sueño, es un sueño mío y que quisiera poder realizarlo, porque para mí esto es un objetivo, es una meta, es un proyecto de vida, la construcción de un barrio para las mujeres. Poder encontrar nuevas oportunidades, nuevas alternativas para nuestras vidas, que sean diferentes y sustentables, generando empoderamiento a las mujeres trabajadoras que somos trabajadoras de la economía popular, y poder ampliar esto y replicarlo en los sectores vulnerables. En San Rafael hay alrededor de 13 barrios populares. Yo conozco realidades y también las vivo en carne propia, porque para mí esto es más que un sueño que quisiera poder realizarlo y poder alcanzarlo. La vivienda digna es un sueño de cualquier persona. La experiencia del MPRA para mí es la llave que va a destrabar todas nuestras problemáticas. Para esto se necesita que también sea de interés político y social. Y tengo muchísimas ganas de poder realizarlo. Ahí ya se está escribiendo un proyecto con todo esto que les venía contando. Así que bueno, espero que esto ya lo podamos hacer, que sea pronto, que sea durante y post pandemia. La pandemia nos ha atravesado de una manera tan triste y hemos sido tan afectadas todas las personas, que nos ha atravesado a todas, a cada una de nosotras. Y bueno. Muy rica la palabra de Neira con este proyecto en San Rafael de Mendoza. Y bueno, Isabel, para ir terminando el programa, ¿qué conclusiones haríamos de toda esta experiencia y este vínculo con la red? Bueno, esto se trata justamente de cumplir el objetivo de la red, es decir, solucionar los problemas con la gente que los vive. Y que para colmo no solamente los vive, sino que también está buscando soluciones que es necesario encauzar. Con relación al manifiesto, es decir, yo me apoyo en la parte de hábitat, la parte de ecología y la parte de salud, porque realmente vivir en viviendas adecuadas y lugares adecuados hace a la salud de los seres humanos. Y a partir de aquí surgen nuevas iniciativas, es decir, iniciativas de organización territorial, iniciativas de organizar la cuenca del arroyo que desemboca en el ecobarrio, o de una huerta chacra modelo para la comunidad, de energías alternativas, es decir, muchísimas digamos iniciativas que son propias, son de las redes locales, son de la gente que nos rodea y son también de la red, digamos, mayor, que estamos en este momento de territorios posibles y utopías reales. Nuestra dirección de la fundación es por mail, es proecosm@gmail.com.ar. Bueno, y a disposición para cualquier pregunta, para cualquier inquietud que puedan tener los oyentes.
Bueno, Isabel y Gabriel, sabíamos que iba a ser un programa muy rico con estas experiencias de Isabel Donato para todos nuestros oyentes. Y como siempre pasa en estas cosas, cuando son tan ricas las experiencias, se nos vuelan los minutos. Así que te agradecemos, Isabel, por este tiempo, por esta conexión. Y bueno, y a todos los oyentes, nos estamos viendo el próximo domingo, como siempre, de 19 a 20 por Radio Universidad de La Plata.